Hola, si sois activos en redes sociales, seguro que hoy habéis visto un montón de croquetas por todas partes y os habréis preguntado por qué. Pues resulta que hoy, 16 de enero, es el Día Internacional de la Croqueta. Y yo, como buena amante de las croquetas, tenía que hacer croquetas, obviamente. Pero no voy a hacer unas croquetas normales, que no me mate a nadie. Vamos a hacer unas croquetas mexicanas, Tex-Mex. Los ingredientes son los básicos de unas croquetas: harina, leche, sal, pimienta, nuez moscada, un poquito de aceite. Pero el ingrediente clave van a ser los jalapeños. Van a ser de queso cheddar y jalapeños. Así es que vamos a ello. Vamos a utilizar el robot de cocina para no tener que estar dándole vueltas al brazo. Y ya está. Después usaremos huevos y pan rallado para darles forma. Pero eso ya mañana. Lo primero que tenemos que hacer es rallar el queso. En mi caso es que son lonchas, es cheddar en lonchas de la charcutería. Entonces lo voy a simplemente partir un poco y lo voy a ir soltando para que no esté tan hecho un pegote. Si usáis cheddar o cualquier otro queso en bloque, en cuña, entonces sí que tendréis que triturar solo unos 10 segundos a velocidad 8 o hasta que os quede más o menos rallado. Yo me voy a saltar ese paso y voy a añadir ya el queso y los jalapeños en el mismo paso. Vamos a tapar nuestro vaso y vamos a triturar 30 segundos a velocidad 5. Vamos a triturar 15 segundos a velocidad 5. Ya está todo bien picadito. Si hay algún trozo grande, lo partiré con el cuchillo para no hacer demasiado puré los cachos que ya están pequeñitos. Así es que lo voy a echar en el bol y lo voy a reservar. Como os decía, vamos a pesar 30 gramos de aceite y vamos a calentarlo. Vamos a programar 5 minutos a 120 grados. Velocidad 1. Ahora voy a añadir unos 20 gramos, 15-20 gramos de mantequilla en trocitos junto al aceite, si no la lío mejor. Finalmente han sido unos 25 y vamos a calentarla de nuevo un minutito. Ahora vamos a añadir 110 gramos de harina alrededor de las cuchillas. Estoy utilizando harina integral, pero puedes utilizar la que tú consumas. Habitualmente, yo creo que esta es la que uso. Y ahora lo que tenemos que hacer es dorar la harina para que no sepa crudo. Así es que vamos a programar 3 minutos. 100 grados, velocidad 1.
Vale, pues ya tenemos la harina sofrita. No es que esté quemada, es que es harina integral. Ya lo tenemos sofrita. Y ahora vamos a añadir la leche, la sal, la pimienta, la nuez moscada y una cucharadita del relleno que hemos, del queso y los jalapeños que hemos hecho antes. Así es que vamos a empezar por la leche. Y vamos a poner 700 mililitros. De nuevo, yo estoy usando leche semidesnatada normal. Pero tú utiliza la que tú solas consumir, sin lactosa, sin gluten. Vegana, bebida vegetal, lo que uses. Ahora. Nuez moscada, al gusto siempre. Pimienta. Y un poquito de sal, que es súper importante cuando hacemos croquetas, porque si no la bechamel no sabe nada. En este caso, igual no es tan importante porque va a llevar jalapeños y le va a dar sabor, pero siempre importante la sal. Vamos a echar un poquito del relleno este. Aproximadamente una cucharada, pero bueno, lo podéis hacer a ojo. Y ahora vamos a cocinar nuestra bechamel durante 11 minutos a 100 grados, velocidad 1. Y ahora vamos a cocinar nuestra bechamel durante 11 minutos a 100 grados, velocidad 4. Quedan casi 3 minutos y voy a echar un ojo porque me he dado cuenta de que el sonido ha cambiado y no quiero que se me pase. Vamos a ver cómo está. Vale, está bastante espesita, así es que le voy a echar el resto de la mezcla y vamos a dejar que termine el tiempo. Aquí tengo los jalapeños y el cheddar, que lo voy a terminar de añadir. También ahora es el momento en que lo probéis, veáis cómo está de sal y si tenéis o no que rectificar algo. Vale, ya tengo la bechamel. La masa de croquetas me la voy a llevar a un tupper y de aquí se va al frigo hasta mañana. Ahora vamos con la parte que más odio de hacer croquetas, que es rebozarlas y formarlas. Tengo por aquí la harina, el huevo, el pan rallado y yo me voy a ayudar de esta cosa, artilugio, que nos da forma a las croquetas de una forma mucho más sencilla. Vamos a ver qué tal se nos da esta vez. Una vez que ya tenemos las bolitas hechas, simplemente las vamos a pasar por harina. Las apretamos un poquito más si hace falta. Huevo. Escurrimos.
escurrimos bien y pan rallado. Y así ya me la llevo a un tupper y las congelo. Aquí tengo las croquetas, han salido estas y otra bandejita de estas que ya he metido a congelar. Y estas son las que voy a freír ahora mismo para la cena.